va a servir, ¿ya? Es una base que tenemos y ¿cómo se llama? Mi material está basado acá, pero no, mi objetivo no es venirles a darle la receta, ¿ya? Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta. Y hay más información, yo no puedo seguir indagando. Por eso es ciencia. Disculpe, ¿qué capítulos son los que va a incluir el parcial? Del 1 al 3. Ok, gracias. Y otra consulta, fíjese que yo todavía no logro descifrar cómo usar módulo. ¿Será que me podrían ayudar en ese aspecto? Les voy a compartir el link donde están los tutoriales que van a servir. Okay, muchas gracias, Lee. A la orden. Bueno, empezamos pues, jóvenes. Licenciada, buenas noches, Buenas disculpe. noches. Una pregunta. Como dijo que va a evaluar hasta la tercera unidad, aquí sería hasta el final, ¿qué es técnicas de recolección de datos? ¿O hasta Vamos a donde lleguemos el día viernes. Ah, ok. Bueno, gracias. Estamos viendo ahorita las técnicas bibliográficas y documentales de investigación. Sí. A eso se refiere la tercera unidad. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita. Hoy vamos a empezar a ver la biblioteca. Bueno, gracias. Bueno. Empezamos entonces. En la clase anterior estábamos viendo la manera un poco más sencilla de cómo influye, como la temática son las técnicas bibliográficas y documentales de investigación, de una manera, cómo influye desde la forma en que nos sentamos a estudiar, en la forma como estudiamos. Y esto tiene incidencia en la forma en que investigamos, ¿ya? En la manera en que debemos de tener claro de que nos estamos formando y hay aquí interviene la información de los libros, la información que encontremos en otros espacios académicos acreditados, que nos van a servir para comprender las temáticas, ¿ya? Entonces, es investigación, es estudio, es la cuestión universitaria, entonces hay suficiente información que nos puede ser de mucha utilidad. Y no esperemos encontrar la información tal y como nosotros la queremos concebir, ¿ya? Sino que lo que vamos a encontrar son generalidades. Entonces ahí interviene la cuestión de la abstracción, de la manera en que vamos a ir utilizando la información, ¿ya? Entonces, veíamos estas técnicas que nos pueden servir, cómo organizar nuestro trabajo, cómo registrar la información. Y ahora en la cuestión virtual, cómo podemos utilizar lo virtual, cómo lo virtual incide en la manera en que vamos a aprender, ¿ya? Primero, lo que debemos de tener en cuenta es informarnos cómo nos ayuda, cómo podemos utilizar las plataformas que tenemos disponibles por las cuales estamos recibiendo las clases, ¿ya? Eso es fundamental. Si no tenemos información, pues bueno, hay suficiente cantidad de tutoriales a los que nos podemos dirigir para poder aprender el funcionamiento de esto. O sea, no estábamos preparados para esto y nos tocó, ¿ya? La educación virtual no viene de ahora, sino que viene ya de años, desde muchos años antes, pero las circunstancias de la pandemia nos obligaron a estar como estamos. Otra de las cosas es la cuestión de tener accesibilidad a tanto a los dispositivos como también a el internet, ¿ya? Entonces, especialmente para los momentos en que tengamos alguna prueba, ¿ya? Asegurémonos bien de cómo está nuestra conectividad, etcétera, etcétera, para ver la forma en que podemos afrontar esas situaciones.
La planificación es sumamente importante, tanto en lo presencial como también ahora, ¿sí? Estamos 24/7 generalmente. Entonces, darle prioridad a las cosas, ¿ya? En esta cuestión de darle prioridad a las cosas, si vamos a tener un tiempo indicado para estudiar, que sea precisamente para estudiar. Se han hecho estudios de que perdemos hasta 8 horas diarias divagando en las redes sociales y no precisamente haciendo efectivo ese tiempo para nuestra formación. ¿Ya? Entonces, lo que se pretende es, si se van a utilizar los dispositivos, utilizarlos para el momento en que estamos trabajando, va a ser para utilizarlos para nuestra formación, no para estar enterándonos de otras cosas en las distintas redes sociales que tengamos. ¿Ya? Entonces, esto implica es la priorización de nuestras cosas, ¿ya? De lo que estamos estudiando. Qué es lo importante, qué es lo que no, ¿ya? No digo divagar un rato, enterarnos de chismes, etcétera, etcétera, pero eso va a ser posterior. Si es una hora que tenemos para estudiar, es aprovechémosla adecuadamente. Buscar un espacio en donde tengamos organizado, ordenado, ¿ya? Y a la mano las cosas que nos van a servir. Ya, las cuestiones de los estudios. Entonces, que tengamos nuestras fotocopias, que tengamos nuestros libros, que tengamos el PDF. Si vamos a leer en PDF, pues bueno, vamos a leer el PDF. Establecer ciertas pausas cada cierto tiempo, porque estar conectados por mucho tiempo, continuamente, frente a los dispositivos estos, computadora, teléfonos, etcétera, nos produce cierta resequedad en los ojos. Entonces es necesario hacer ciertas pausas, una vuelta que les pegue el aire para regresar posteriormente y poder seguir, ¿ya? Eso, hasta eso impide, hasta eso ayuda. Buscar en medio de todo, porque nos tocó, esto también es un poco invasivo, ¿ya? Porque desde nuestras casas, entonces, pues bueno, buscar en nuestra casa un espacio que nos permita cierta comodidad. No les aconsejo la cama, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cama nos invita a dormir. Entonces, busquemos un espacio que nos invite a estudiar, no a dormir. Ya posteriormente nos vamos a dormir, aunque es necesario hacer ciertas pausas para descansar un poco el cerebro, ¿ya? Pero eso es en un tiempo determinado. Las distracciones, tanto de cuestiones de cualquier índole, música, etcétera, etcétera, si va a ser música, que sea una música que nos invite a estudiar, ¿ya? Pues colaborar. Entre todos nos tocó de esta manera. Los que son solteros, pues no tienen ese problema. Cambio, los que son padres de familia, pues bueno, es colaborar entre todos, ¿no? Al momento de estar estudiando, ¿ya? La autoformación es sumamente importante. No todo lo vamos a encontrar en un solo espacio. Hay diversos espacios de aprendizaje, específicamente ahora que estamos en tiempos de confinamiento, hay muchas ofertas de aprendizaje, congresos, charlas, simposios, transmisiones de cuestiones específicas que nos pueden ayudar. Entonces, pues bueno, a veces hasta nos saturan de tantas actividades que hay, pero hay que elegir a qué es a lo que nos podemos meter y qué no. Entonces, esos espacios son bastante dinámicos y nos ayudan mucho. Hacer las pausas, tener la capacidad y ¿cómo se llama? Y la confianza con los compañeros de preguntar o con los profesores de preguntar, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante. Las aplicaciones que vayan a utilizar, que sean las que ustedes conocen, y si hay alguna nueva, pues primero aprender a utilizarlas con un tiempo prudencial, no esperar hasta el momento que nos va a servir, ¿ya? Entonces, esto también ayuda desde cualquier punto de vista. El autoaprendizaje,
como les decía, no solo en un espacio, no solo en un libro, no solo en unas cuestiones, en unas presentaciones, ¿no? Sino que esto va enfocado, ¿ya? Todo va relacionado, entonces esto es bastante fundamental. No todo lo da la universidad, no todo está en un solo espacio, entonces hay que aprender, hay que, esta es de bastantes lecturas, ¿ya? Entonces tenemos ahí también hacer esas pausas que nos ayudan, esas ciertas recompensas, por ejemplo, si van a leer unas 2 horas o van a estar estudiando, haciendo actividades unas 2 horas, pues bueno, dentro de tanto tiempo me voy a levantar, doy una vuelta, voy a buscar qué como, me disperso, me distraigo de eso y ya luego regreso un poco más renovado, ¿ya? Entonces, hay que tener presente de que cuando ya el cerebro está demasiado cansado, ya uno ya no es efectivo. Entonces, cuando ellas estén así, mejor es irse a dormir y al otro día levantarse de madrugada o en un tiempo que ustedes tengan, aprovechar el tiempo para terminar esas tareas, no dejarlas a última hora, ¿ya? Entonces, vayan estudiando con el tiempo prudencial. Ahorita tenemos que todavía estamos a casi una semana de los parciales, entonces tienen suficiente tiempo para hacer sus lecturas, para repasar, para hacer sus resúmenes, etcétera, etcétera. Eso les va a ayudar. Ya con esto vamos a pasar a ver en qué consisten esas técnicas. ¿Qué son esas técnicas? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Es la forma para investigar lo que nosotros deseamos estudiar. Una forma de investigar, sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿alguien más? ¿Es un conjunto de conocimientos recopilados? Recopilación de conocimientos, sí. ¿Y esto para qué nos va a servir? Problemas. Nos va a ayudar a resolver un problema. ¿Qué problemas? De investigación. ¿Ya? Entonces, son todos esos pasos organizados que van a servir. Esto es un procedimiento que nos va a ayudar a buscar la solución de cierta problemática, de ciertas situaciones de investigación. ¿Ya? Entonces, por eso es de índole académica. Entonces, aquí hay una combinación entre método y técnica, ¿ya? Esto es fundamental. Entonces, es un proceso que es sistemático porque se realiza de una manera frecuente. La información que vamos a ir a buscar en libros, en documentos, en artículos de revista, etcétera, etcétera, la vamos a tener que organizar de una manera sintética. Y la manera en que la vamos a hacer va a generar un conocimiento nuevo. Y estas son necesarias también para, con el fin de darle crédito a los autores que nos antecedieron, que escribieron sobre cierta problemática, ¿ya? Y no caer en algo que siempre nos achaca, que es la cuestión de los derechos de autor, ¿ya? ¿Cómo se llama esa actividad cuando solo cortamos y pegamos y no damos los créditos? Plagio. El plagio, ¿ya? Entonces, debemos de dar esos créditos, o sea, la información está ahí y es para utilizarla. Pero uno tiene que ser honesto y darle el crédito a la persona que escribió eso, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver con las cuestiones de ética, de lo que hemos venido hablando, ¿ya? Entonces, esto es bastante importante. Se han dado casos en algunos países, en Guatemala también se dio un caso muy famoso sobre la tesis de un señor que ahora está preso en los Estados Unidos, creo que está acusado de tráfico de influencias, que se doctoró y que quería ser presidente. ¿Se recuerdan de ese caso? Valdizón. ¿Ya? ¿Ya vieron? Este es un caso famoso acá. Hay un caso en México de un chileno
que, como en México, hay muchos estándares de cuestiones de investigación. Entonces, este señor chileno, él tenía un doctorado y con un premio también, que sí resulta de que había plagiado totalmente la tesis de una señora española. Y entonces le quitaron el título, le retiraron el título y lo excluyeron de la comunidad científica. Y sus trabajos anteriores, que sí él había sido el autor, eran unos trabajos muy buenos. Pero ya después de tanta presión, pues bueno, se vio la, o sea, cayó en el delito de plagio. Entonces, sí hay casos que han sido muy sonados. Pues bueno, regresemos a esto. Entonces, para evitar caer en esas situaciones, entonces debemos de utilizar de manera correcta las técnicas de investigación, ¿ya? Hay varios sistemas de citas. Está el Harvard, Chicago y ya está el APA, que es el que vamos a utilizar para esta, para este caso. Entonces, la técnica y el método van de la mano, ¿ya? Entonces, la técnica son todas esas herramientas, son todos esos, esas como una ficha bibliográfica, como una base de datos que vamos a utilizar mediante los pasos que nos otorgue el método científico para realizar una investigación, para registrar la información que nos va a ser de utilidad en la investigación. Entonces, el método nos da el camino y la técnica va a ser la forma en que vamos a implementar el método, ¿ya? O sea, la técnica no es científica, sino que el método es el método científico, ¿ya? Entonces, todo esto es para generar ese conocimiento nuevo, para comprender, proporcionar posibles soluciones, dependiendo de la ciencia a la que nos estemos dirigiendo, así va a ser la propuesta de investigación que vayamos a realizar, ¿ya? Entonces, pero sí es necesario organizar muy bien la investigación. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es la diferencia entre método y técnica? Pues la técnica no es científica, sino que es el método el que le va a dar el carácter de cientificidad utilizando la técnica, ¿ya? Entonces, esto es significativo y nos ayuda a la utilización correcta de esos pasos desde nuestra ciencia, que es la ciencia del derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Entonces, toda investigación, todita, ¿ya? Pasa por esta etapa, por la investigación documental, ¿ya? En la investigación documental, aquí tenemos nuestra percha de libros, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos vemos ante ese grupo de libros? ¿Qué harían ustedes? Empezar a ordenar, a clasificar según nuestro tema de investigación. Buscar lo más importante sobre respecto al tema. Veamos. Buscar lo importante y primero lo que nos dijo la compañera era clasificar cuáles sí y cuáles no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro antes de sentarnos a ver esto? Saber cuál es el tema que vamos a exponer o vamos a buscar. Exactamente. Si no, uno se pierde en el universo de la investigación y nunca le va a poner un límite. Y se lo digo por experiencia. Porque cuando uno empieza en esta aventura de investigar, todo me parecía importante, ya por experiencia, todo me parecía importante y yo tenía información de todo. Entonces, les voy a contar. En primer lugar, tenía una tesis que quedó tirada y a un 70% casi, pero no me arrepiento de no haberla hecho, ¿ya? Porque estuve demasiado cansada posteriormente porque eran 10 años de investigación los que la niña pretendía hacer en su momento.
y la realidad me aterrizó de un trancazo. Discúlpenme la palabra, ¿ya? Porque ante tanto cúmulo de información, que posteriormente ya no sabía ni cómo hacerle. Tuve una mala dirección en ese inicio, que me perdí ante tanta información. Hasta que viene otro investigador, ¿ya? Que me sienta y me dice, tu tema es esto. Tu investigación es esta. No tenés derecho de salirte de ahí. Y te digo por qué. Es cierto, va a haber mucha más información, pero tenés que ser específica en los objetivos que querés lograr. Entonces, consejo uno, primero tener muy, muy claro qué es lo que queremos, ¿ya? Tener bien específico qué es lo que queremos y nos tiramos a la búsqueda de la investigación, de la información. Y luego hay que organizar esa investigación, ¿ya? Entonces, y darle los créditos a las personas, ¿ya? Que vamos a encontrar a los autores de estos libros. Y la información no la solo la vamos a encontrar en libros, la vamos a encontrar en revistas científicas, en instituciones, por ejemplo, si queremos, supónganse ustedes, quieren una opinión sobre derechos humanos, ¿a quién le consultarían ustedes? ¿La opinión de quién les interesaría? ¿El procurador de los derechos humanos? Del procurador de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque él dirige esa institución. Entonces, si voy a utilizar un poco las opiniones que él está emitiendo en estos momentos, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué red social me voy? A la página oficial de los derechos humanos. A la página oficial, y él también como persona, como procurador de los derechos humanos, nos interesa su opinión, ¿ya? Entonces, por eso les digo, buscar lugares acreditados o personas especialistas en, ¿ya? Por ejemplo, en derechos, si les menciono el nombre, el apellido del señor García Maínez, ¿qué dirían ustedes? Él es uno de los referentes en el derecho a nivel internacional. Entonces, nos interesa lo que él opine sobre el derecho, ¿ya? Entonces, para ver esta situación. O sea, la investigación tiene distintos rostros. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que debemos utilizar? ¿A dónde iríamos si buscamos esto? A la biblioteca. A las bibliotecas, pero en este caso, si no podemos ir a la biblioteca, a una biblioteca, ¿dónde nos iríamos? Google. A Google Académico. Esa es una parte. Y nos iríamos también a bibliotecas virtuales, que hay un montón de bibliotecas virtuales. Hay muchas bibliotecas. Y las universidades en Guatemala, de las facultades de Derecho, tienen bastante información digitalizada, ¿ya? De varias universidades, estuve explorando, entonces hay que revisar y hay lugares también acreditados. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? ¿Cuál es la función de esto? Primero, nos permite registrar la información en bases de datos, en fichas bibliográficas, luego almacenarlas, ¿ya? Hay que organizarla. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo guardan su información? ¿O no guardan su información? Para mí, de diferentes formas. Si fueran libros, se compraría el libro y se estudiaría. Y si es por medio de documentos de internet, se descarga el documento. Y busco una aplicación para editar y marco lo más importante de la información. Ya, utilizando colores, distintas técnicas que tiene ahí para poder.
Bueno, esa es una manera, pero también cómo guardamos la información para identificarla más rápido. A través de la ficha bibliográfica. Si tenemos fichas, ¿las organizan en carpetas o todo? Por ejemplo, ¿cómo organizan ustedes la información de sus cursos? ¿Todas la tienen junta? En carpetas por carpeta. Por cada curso. Carpetas separadas. Clasificado por curso. Por curso. ¿Y a quiénes las guardan por semana? De tal y tal fecha, tuve tal y tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos tenemos nuestro orden personal, ¿ya? Y si les funciona, ese es el orden correcto. Entonces, esto nos permite tener acceso, que la búsqueda de la información sea rápida, que sea, que nos ahorre tiempo. Y que nos ayude también a acreditar la fuente, o sea, acreditar, por ejemplo, si vamos a buscar información, les decía Google Académico, les decía la página, ustedes mencionaron la página del Procurador de los Derechos Humanos, y así podemos ir buscando bibliotecas virtuales, ¿ya? La UNESCO tiene. También en el caso de derechos, si ustedes quieren saber alguna modificación de la ley o cualquier situación, está el Congreso de la República, que tiene su página, ¿ya? Que podemos ir revisando qué es lo que hacen estos señores y qué es lo que no hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay información, el Diario de Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque eso le da acreditamiento a la información que se está generando. Nos ayuda a organizar nuestra base de datos. Entonces, utilizándola de una manera correcta, podemos identificar cuáles son las tendencias de investigación que tienen los autores, cuál es, por qué escuela teórica se va. ¿Ya? Entonces uno dice, ah, este va por este lado, por tal y tal situación, etcétera, etcétera. Ya con el tiempo permite hasta poder identificar a qué capítulo de nuestro trabajo de investigación va a servir tal y tal artículo o autor, o sea, es el referente para construir nuestro marco teórico. Y esta es la materia prima, ya mediante el uso de las técnicas documentales de investigación científica, nos va a poder organizar la información que es nuestra materia prima para la elaboración, primero de nuestro plan, porque ese va a ser nuestro primer objetivo acá en en el curso, ¿ya? Organizar nuestro plan de investigación, y ese plan de investigación les va a servir para que cuando lleguen al siguiente curso, ustedes puedan realizar la investigación, llevar a cabo por medio de las técnicas que vayamos aprendiendo, ¿ya? Organizarla y luego ya redactar el informe de investigación, ¿ya? Y no solamente les va a servir para el informe, si alguno de ustedes quiere, pues puede escribir hasta un su pequeño artículo y participar en algún evento de estudiantil en donde ya puedan discutir sus puntos de vista. O sea, veamos cómo van relacionadas las cosas, no son aisladas, ¿ya? Pues bueno, por eso hay que organizar el material de referencia. Todo ese material de referencia son todos esos libros. Ya de haber organizado los libros, entonces ya nos dedicamos a ver las temáticas que tiene cada uno de los libros y a elegir qué parte de ese libro o del artículo me va a servir para mi investigación. O sea, esto ya es pasarle como, por así decirlo, pasarle el rastrillo y pasarle la lupa y ya identificarlo de una manera más específica, ¿ya? Entonces, decíamos que para la búsqueda de la información debemos de ir a estos espacios, ¿ya? A estos espacios que son físicos, pero que también ahora son espacios virtuales, ¿ya? En donde vamos a encontrar la información acreditada, porque las bibliotecas eso tienen, de que ellos van a resguardar y van a facilitar, porque la biblioteca no solo guarda, sino que también
presta materiales. En este caso, hay bibliotecas que les ofrecen enlaces a otras bases de datos, ¿ya? Que les pueden servir para organizar su investigación, ¿ya? Entonces, hay suficientes materiales en línea, ¿ya? Entonces, cuando volvamos a la presencialidad, pues acérquense ustedes a la biblioteca central de la universidad y también a la biblioteca de su facultad, ¿ya? Porque hay suficientes materiales ahí y los horarios que se tenían eran horarios bastante accesibles para que se acercaran ahí. Entonces, no solamente vamos a encontrar libros, en las bibliotecas podemos encontrar mapas, podemos encontrar también diferentes catálogos, hay la biblioteca central, hablo de la de la universidad, tiene área para periódicos, tiene área también para mapas, que se le conoce como la mapoteca. Hay un laboratorio en donde ustedes pueden aprender, dan cursos de computación. ¿A qué quiero decir con esto? Las bibliotecas también hacen presentaciones de libros. ¿A qué voy con esto? De que las bibliotecas no son esos espacios muertos, sino que son espacios vivos en donde podemos encontrar suficiente información, ¿ya? Y hay libros a los que no podemos tener acceso. Muchas veces hay algunos que no están en línea, o ahora sí hay varios, ¿sí? Hay varias bibliotecas que ya han digitalizado sus colecciones, ¿ya? Y también hay área para las tesis. Cuando ustedes se vayan a graduar de aquí a unos 5 años, su tesis va a estar disponible en el tesario de la biblioteca. Ahí están subidas todas las tesis. Ya están subidas en la base de datos de la biblioteca central y en la base de datos de la biblioteca de la facultad, ¿ya? Entonces, en esos dos espacios están subidas las tesis de la facultad. Pues bueno, la biblioteca no es una... su organización no es nueva, desde la antigüedad. Siempre el humano se vio en la necesidad de resguardar la información, de resguardar los materiales, que en su momento ahora son libros, en su momento fueron rollos o fueron tablillas de escrituras cuneiformes, especialmente en el área de la Mesopotamia, ¿ya? Entonces, esos vestigios serán almacenados para posteriormente fueran consultados por las personas. De ahí a que la cultura, en la cuestión de la escritura, el desarrollo fuera empujándose más. Esto nos lleva a la antigua Grecia también, que todo el conocimiento que se tiene de la cultura griega es una situación bastante importante, ¿ya? Y entonces, culturalmente se logró un gran desarrollo, un gran avance con los escritos de los filósofos, y entonces estos tenían sus colecciones que sus discípulos consultaban. Con la descomposición de la cuestión de la cultura griega, ¿ya? En el área de Alejandría, en Egipto, ¿ya? Pues había esa biblioteca muy, muy importante en la antigüedad, que fue la Biblioteca de Alejandría, ¿ya? Entonces, tenía colecciones de rollos de mapas y de distintas, por ser una ciudad portuaria, entonces tenía mucha conexión con diferentes partes del mundo antiguo. Igual en la cultura con Roma, ¿ya? Que donde se... principalmente colecciones, en este caso colecciones de derecho, eran bastante accesibles para las personas que se dedicaban a escribir, a investigar. Y en la Edad Media, todo ese conocimiento clásico que era bastante accesible a la gente, pues pasó a enclaustrarse, pasó a estar dentro de los monasterios, y entonces ya el acceso ya no fue totalmente restringido.
Entonces, la mayoría de la gente, por ejemplo, de los científicos de ese momento eran monjes, ¿ya? Entonces, por eso se recuerdan de que platicábamos de la cuestión del oscurantismo y toda la cuestión de las ideas de la ciencia, que la gente que pensaba de manera distinta era castigada con la hoguera o distintos castigos, ¿no? Entonces, al final de la Edad Media, estos espacios pasan a cuando se crean las universidades, ¿ya? Principalmente que tienen su empuje en el Renacimiento, pues, y el desarrollo de la imprenta, el invento de la imprenta, entonces el conocimiento se hace un poco más amplio, ¿ya? Entonces, esta es parte de los restos de la Biblioteca de Alejandría, que se incendió en su momento, y las colecciones se perdieron. Esta es la Universidad de Oxford, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen estas bibliotecas? Entonces, tenemos de que, primero, brindan espacios para los usuarios. Estos espacios pueden ser físicos o ahora virtuales, ¿no? En su momento se tenía acceso a las colecciones, hablo de la biblioteca de la universidad, acceso a las colecciones, y una de las actividades que realizo cada año, todavía me dio tiempo antes de que nos agarrara la pandemia el año pasado, de realizar la visita guiada a la biblioteca de la universidad. Entonces, las personas son bastante accesibles, los bibliotecarios son muy accesibles y nos guían en esos fondos para que le comprendamos, porque no es igual ir uno solito, que no sabe ni cómo funciona, a que uno vaya y que le expliquen cómo es. Entonces, eso es importante. Cuando la cuestión de esta pandemia pase, acérquense, van a aprender bastante. Permiten la búsqueda de la información. Desde en línea se podían reservar los libros, ¿ya? Entonces, hay espacios también para discusiones de lecturas comentadas de libros, presentaciones de libros, foros, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esta es la Universidad de Harvard, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos en las bibliotecas? Pues encontramos una infinidad dependiendo de a qué se dediquen las bibliotecas, porque hay bibliotecas específicas y hay generales, ¿ya? Entonces, eso permite saber a dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, está psicología, ciencias naturales, toda la cuestión de la literatura, o sea, toda la rama de las ciencias podemos encontrar, ¿ya? Pero si ya es una específica, si yo necesito información específica de derecho, tengo que ir a la biblioteca de la facultad. Pero si necesito información de los primeros 2 años de la biblioteca, puedo ir a la biblioteca central. Entonces, tenemos este espacio, la Biblioteca Nacional, que tiene sus orígenes en el siglo XIX y se conformó con las colecciones que les fueron expropiadas a las órdenes religiosas cuando se llevó a cabo la denominada Reforma Liberal. Y entonces, con todas esas colecciones, pues se formó la Biblioteca Nacional y posteriormente se fueron ampliando sus colecciones, pero en los últimos años esta biblioteca lamentablemente ha quedado muy, muy estancada, porque ya sabemos que aquí, como depende del Ministerio de Cultura y Deportes, entonces es a lo que menos se le apuesta, y ya conocemos los problemas que hay ahorita de malversación de fondos que se están ventilando, ¿ya? Son investigaciones que están ahí, entonces, que no se pueden negar. Entonces, en el fondo antiguo, porque tiene un fondo antiguo, encontramos esta colección que todavía existe, o sea, no se ha perdido totalmente, y ya con las nuevas colecciones, pues sí se ha ido quedando corta. Entonces, pregunto si ustedes han entrado al sitio de la biblioteca de la universidad. No. ¿Han ido a la biblioteca de la universidad? ¿Usted sí? Sí. Yo sí. Sí, licenciada. Muy bien, me alegra. Entonces, hay que meterse a indagar.
al sitio de la biblioteca de la universidad, porque hablo de esta porque es la que conozco y uno tiene que valorar lo que se tiene, ¿ya? Porque tiene tiene cosas bastante interesantes. Entonces, esta biblioteca se ubica en el edificio de recursos educativos, ¿ya? En el campus central. La página, como a las 2 de la tarde, estaban dando una capacitación para los estudiantes que quieran utilizar las bases de datos, ¿ya? Entonces, este es otro servicio que se puede aprovechar, ¿ya? Entonces, ofrece distintos servicios, cómo se organiza, facilita la colección, resguarda y facilita información. En el tercer nivel, cuando uno ingresa al segundo nivel, perdón, está el archivo de la universidad que guarda la memoria de la universidad. Solo al entrar a mano izquierda está el archivo de la universidad. En el tercer nivel está la sección general que tiene información, como les decía, de los dos primeros años de todas las ciencias que la Universidad de San Carlos tiene, ¿ya? Ingeniería, medicina, derecho, historia, arquitectura, ¿ya? O sea, ahí podemos encontrar esto. En el cuarto nivel está el área de hemeroteca y el laboratorio de computación Ricardo Arjona, se llama así porque donó un lote de computadoras hace algunos años, entonces de ahí se dio origen al laboratorio. Aquí mismo la biblioteca da capacitaciones para el uso de las bases de datos cuando se está presencial, ahora lo están haciendo de manera virtual. Hay un fondo legal, el fondo legal significa de que todos los libros que se publiquen tienen la obligación de donar a la biblioteca un ejemplar. Entonces, ese se llama fondo legal porque ese libro no sale de la biblioteca porque muchas veces solo hay un ejemplar. Entonces, por lo tanto, se tiene que cuidar. Y sí se puede consultar, pero en sala, no sacarlos, porque para que ustedes puedan tener acceso a los servicios de la biblioteca, tienen que tener su carnet, ¿ya? Entonces, esa es una de los requisitos. Entonces, ahorita creo que lo que están haciendo es con la cuestión de la boleta de pago, ¿ya? Entonces, hay que revisar esto. Entonces, tenemos, también está, se puede consultar el tesario. Ya, el tesario está en línea, lo buscamos como catálogo electrónico de la universidad, ¿ya? El catálogo ahí tenemos, entonces está toda la información, podemos buscar por distintos espacios, ¿ya? Por título, por autor, si tenemos claro quién es el autor, o por temática, ¿ya? Entonces, también hay espacios para estudiar. Por ejemplo, en el quinto nivel hay un espacio en donde ustedes pueden llegar a leer, porque muchas veces si queremos estudiar tenemos que generar un espacio para estudiar y estando uno en una biblioteca tiene uno que adecuarse a estudiar. Y cuando ya lo... están en el último año, he visto a varios de sus compañeros que cuando ya están estudiando para sus privados solicitan los servicios de un cubículo. Entonces, ahí pueden entrar hasta 5 personas en grupos para ir a estudiar. Entonces, hay quienes llegan desde las 7 de la mañana y están ahí hasta las 7 de la noche. Entonces, hay varias facilidades para el uso de la biblioteca. Entonces, en mis tiempos buscábamos, estos eran los ficheros, ¿ya? Las fichas esas que nosotros hacemos generalmente para registrar información, esta era la manera, estos acá, ahora ya no son así, sino que ahora ya son digitales y están ya en las bases de datos. Pues yo lo dejo ahí, vamos a continuar el día de mañana con esto. No sé si tienen alguna duda. Sí, licenciada, una duda. Sí.
Usted estaba mencionando que le había pasado un inconveniente con lo de una tesis, de que usted tenía demasiada información. ¿Cómo saber cuando ya debe parar uno? Teniendo claro qué es lo que va a hacer. Cuando ya le puso nombre y apellido a la tesis, usted no se desvía. O sea, desde el inicio establecer, mi objetivo general es este, mis objetivos específicos son dos. No hacer más de dos objetivos en una investigación. Ser realistas con lo que se puede hacer. Licenciada, estaba escuchando que usted había hablado acerca de las técnicas, algunas técnicas. Usted mencionó Harvard, Chicago y APA. En eso tengo duda, ¿puede explicarme, por favor? Fíjese que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque de las formas de registro de información, la que nosotros vamos a ver acá es APA. Ok, gracias, licenciada. Bueno. Y para licenciada, disculpe. A ver. Fíjese que yo ya entré un poquito tarde a la clase porque se me fue el internet. No sé si usted habló algo sobre el parcial que nos toca con usted. En el parcial entra primera, segunda y parte de la tercera unidad. Ok, muchísimas gracias, licenciada. La orden. La orden. Y ya están disponibles en la plataforma los, ¿cómo se llama? Los materiales. Ya los pueden descargar. ¿Qué plataforma Muchas va gracias. A utilizar para la para el parcial? Moodle. Ya, plataforma Moodle. Moodle. Por eso es necesario que entren y que se familiaricen ya con la plataforma. Si tienen algún problema, por favor, hay que reportarlo al correo al que les posteé el día de ayer. Perdón, Elik, una duda acerca Dígame. De las clases. Después de los parciales, acerca de las clases y las tareas van a ser publicadas en la página de Moodle y las clases van a ser en Meet. Sí. Sí, sí. Toda la cuestión de. Utilizando las dos plataformas. Ajá. Ah, ya. Únicamente la ley. A la orden. ¿Alguien más? ¿Y el valor del parcial de cuánto es, licenciado? 30 puntos el primer parcial. Ricky, cuando suba alguna tarea en módulo, usted nos avisará. Por eso hay que estarla revisando. Gracias. Licenciada, entonces los puntos que vamos a obtener del parcial serían los primeros, ¿verdad? Dentro de su clase. Exactamente, porque según el reglamento ahorita no podemos dejar la tarea. Ya para la segunda unidad es cuando ya se, para el segundo parcial es cuando ya se deja el plan de investigación, las fichas. Licenciada, quiero comentarle que yo mandé correo para asignarme los cursos y si responden rápido por si alguien tiene algún problema. Yo envié el correo hace un ratito cuando empezó la clase y ya me respondieron que ellos van a hacer la asignación manual. Ay, qué bueno, que me alegra, miren jóvenes. Entonces sí funciona. Responden rápido. Muchas gracias. También bueno, jóvenes. A ver. Yo hice el S7 y ya ahorita ya estoy asignada. Ay, qué bueno. Ya vieron, entonces sí están solucionando la problemática, así es de que diríjanse a los correos correspondientes, jóvenes. Bueno, lo dejo ahí y nos vemos el próximo día. Que tengan muy feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, descanse. Igualmente ustedes. Feliz noche, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.